De antemano, creo que no voy a contestar la pregunta, Margarita. La fibrosis es reversible, o sea, eso ya está establecido. Pero lo que yo voy a hacer es presentarles lo que se presentó en ECOS como parte importante. Y el tema es qué hay de nuevo en diagnóstico y de tratamiento. Yo hice una selección de los resúmenes que pensé que mejor abarcaban este tema. Esta es mi única diapositiva que está tomada del pasado. Y en el pasado lo que era importante es que se logró demostrar que había una muy buena relación entre las pruebas que se hacían en el laboratorio, el fibrotest, y las pruebas que se hacían con la elastografía. Y con el paso del tiempo, la elastografía y los métodos de imagen han pasado a ser más importantes en lo que tiene que ver en el diagnóstico y en el estadiaje de la fibrosis hepática. Y hay dos hechos que son importantes que hay que entender, porque luego hablamos de fibroscan, luego hablamos de elastografía, etcétera. Y lo que es importante está en esta diapositiva. Cuando medimos la dureza del hígado en los pacientes que les hacemos un fibroscan, lo que se hace es que se manda una onda y se mide la compresión que tiene el hígado. Rebota la señal y eso es lo que hace el fibroscan. En cambio, la elastografía manda otra onda que se llama shear wave, la cual es, si ven, no es continua, sino que manda la onda directamente al hígado y eso refleja la dureza del hígado. Entonces, este concepto que parece muy sencillo es lo que establece la diferencia en la medición entre un fibroscan y una elastografía. Y pensé que es un concepto importante para poder ver los estudios que les voy a mostrar a continuación. La Sociedad Americana de Gastroenterología, en la última reunión del DDW del 2017, señala en unas guías cómo podemos tratar de reconocer en elastografía un paciente que podamos decir que tiene hepatitis B, tenga hepatitis C, o que tenga cirrosis hepática, o que tenga ya la posibilidad de desarrollar varices esofágicas, nada más con la pura medición y saberlo. Entonces, por ejemplo, señala como punto de corte en hepatitis B 11 kilopascales. Y a ese es el paciente que tiene hepatitis B. En cambio, el paciente que tiene cirrosis por otras causas señala un estadio de corte de 12.5 kilopascales. Y esto es importante porque la hepatitis B tiene que ver con la posibilidad de desarrollo de otro mecanismo de fisiopatología que lleva al desarrollo de cirrosis hepática y de otras complicaciones. Cuando un paciente tiene kilopascales de 19.5, ese paciente lo más probable es que ya tenga varices esofágicas. Casi uno puede ver en la prueba y puede pensar que el paciente tiene varices esofágicas. Entonces, esos puntos de corte son los que refirió la Asociación Americana de Gastroenterología. El otro avance muy importante tiene que ver con que las pruebas de fibrotest asociadas a las pruebas de elastografía están teniendo un cambio hacia la proteómica. En la medida que ha venido la proteómica, ha avanzado las posibilidades de poder medir la fisiopatología de la fibrosis de otra manera. En este estudio del doctor Yunusi, en pacientes que tienen diagnóstico histológico de esteatosis hepática no alcohólica y que tienen menos de 2 de fibrosis en las distintas clasificaciones, ellos hicieron estudios de proteómica
y resultaron con el análisis que les estoy mostrando de las pruebas que consideran que son importantes como marcadores. Les recuerdo que seguimos buscando un marcador de referencia en relación a los estudios clínicos que pueden ocurrir tanto en hígado graso como en los distintos tipos de hepatitis. Las pruebas que ellos encontraron positivas, y les señalo aquí los valores significativos en su reporte, fueron la proteína S dependiente de potasio, el CD179B, que tiene que ver con una inmunoglobulina lambda, la apolipoproteína 1, la glicoproteína ácida alfa 1, la apolipoproteína C2, el componente P de amiloide sérico y la tetranectina. Difícil de recordar todo esto, pero la razón que pongo este resumen de trabajo la van a ver a continuación. Uno tiene que ver con que todas las pruebas que les he mencionado permiten identificar en pacientes con NASH y fibrosis significativa los mecanismos de señalización que ocurren en el hígado. Y todas las pruebas que les mencioné acaban circunscribiéndose a dos en particular. Uno que es el MAP y otro que es la serie que no sé si se alcanza a ver aquí bien, que es el ERK. Estas dos vías de señalización son importantes. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque si yo tuviera que resumir los avances terapéuticos en fibrosis hepática, tiene que ver precisamente con haber reconocido estas vías de señalización. Aquí tienen ustedes las vías de señalización del MAP y del P13K, que son los mecanismos que tienen que ver directamente con el desarrollo de la fibrosis hepática. Y cada uno de los que les menciono aquí en la diapositiva, en cada uno de estos es donde se están probando medicamentos tratando de ver si se puede interferir con el proceso de fibrosis hepática. Les puedo decir que en NASH en particular, la vía que más se está encontrando que tiene posibilidades de desarrollar medicamentos tiene que ver con la beta-catenina y con todo lo que se desarrolla ahí. Entonces, seguramente lo que vamos a ver en el futuro es nuevas pruebas bioquímicas que nos permitan identificar vías de señalización y encontrar a través de las vías de señalización la posibilidad de encontrar blancos terapéuticos. Y aquí viene el resumen de ese trabajo. Mediciones simultáneas en suero y tejido hepático permiten identificar una vía de señalización común que involucra al PDK1, y la parte importante es que el PDK1 tiene que ver con la resistencia a la insulina y con la vía de señalización MAP-ERK en pacientes que tienen NASH y fibrosis significativa. Yo pensé que ese era un trabajo que resume muy bien los avances, tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. Otro hecho importante es que se requieren marcadores subrogados que predigan las complicaciones como la fibrosis hepática para poder pasar a probar nuevas terapias contra el NASH, porque parte de lo que nos interesa es que los pacientes con hígado graso no progresen a fibrosis o a cirrosis hepática. En este estudio, lo que se dieron cuenta es que después de una mediana de 24.9 meses en promedio, 47 sujetos de 219 que tenían fibrosis en puente y que lo siguieron con una biopsia basal, otra biopsia en la semana 48 y otra en la semana 96, efectivamente después de 24.9 meses, 21% habían progresado a cirrosis hepática de los pacientes que tenían NASH. Lo que estudiaron fueron cuáles eran los factores predictores de la progresión de estos pacientes y encontraron que los dos que eran útiles para predecir la evolución que podía tener un paciente con NASH eran niveles elevados de colágena basales
y la elastografía. Esas dos son las pruebas que podían predecir ese 21% de pacientes que iban a evolucionar a desarrollar posteriormente cirrosis hepática. Otro trabajo que me pareció interesante fue el de estatinas, y el de estatinas por la razón que menciono en esta diapositiva. En pacientes con enfermedad hepática crónica, debido a que hay una disminución en la depuración de las estatinas, hay preocupación en usarlas porque pueden desencadenar, o eso se cree, insuficiencia hepática en el paciente que tiene cirrosis. Y por otra parte, hay estudios que demuestran que las estatinas reducen la progresión de la fibrosis y la cirrosis en pacientes con hepatitis crónica por virus C. Esa era la pregunta de investigación en el trabajo que les voy a presentar a continuación. Este trabajo del doctor Kamal y colaboradores es un metaanálisis que abarcó 9 estudios, 2 de ellos eran randomizados y 7 eran únicamente estudios de observación. Pero en total tiene una muestra de 166.348 pacientes. De estos, 40.950 habían usado estatinas y 125.398 no habían usado estatinas. Y lo que concluyen en este trabajo es que el uso de estatinas en paciente con cirrosis hepática de cualquier etiología se acompaña de una disminución en el riesgo de progresión de la fibrosis, en el riesgo de descompensación y disminuye la mortalidad. O sea, que el uso de los enfermos con estatinas, concluye este trabajo, puede estar indicado en los pacientes que tienen fibrosis o cirrosis hepática. ¿Qué tan rápido cambia o no cambia la fibrosis hepática en los pacientes que tienen, por ejemplo, agentes antivirales directos, que tienen hepatitis C, etcétera? Bueno, hay un trabajo del doctor Sink que se presentó que midió precisamente la cinética de la fibrosis en pacientes con hepatitis C que alcanzaron respuesta viral sostenida. En este trabajo se juntan 24 estudios y abarca 2.934 pacientes adultos. Y lo importante es que le hacen elastografía antes, al final del tratamiento, a los 6 meses, 6 a 12 meses o más de 12 meses después de haber alcanzado respuesta viral sostenida. Y lo que ven es que al final del tratamiento, si el paciente avanzó, alcanzó respuesta viral sostenida, tiene una disminución de 2.4 kilopascales en la elastografía. A los 6 meses, esa cifra es de 3.1 y entre 6 y 12 meses es de 3.2. Y después de 12 meses de haber terminado el tratamiento, en la elastografía hay una disminución de 4.1 kilopascales, demostrando que la fibrosis es dinámica, y por eso decía yo en la pregunta de Margarita que la fibrosis es definitivamente reversible. Y hay estudios de registro de algunos agentes antivirales directos en que incluso 75% de los pacientes, al cabo de 5 años de haber alcanzado una respuesta viral sostenida, tienen una disminución de cuando menos 2 grados de fibrosis. Por lo tanto, la conclusión es que la erradicación viral se asocia con un descenso significativo en la dureza del hígado. El estudio no pretende ir más allá de eso que decir que en la elastografía, midiendo la dureza del hígado, disminuye la dureza si alcanzan respuesta viral sostenida. Mi última diapositiva tiene que ver con una diapositiva que me prestó el doctor Stoppen, y que quiero regresar al inicio de mi presentación. Los métodos de diagnóstico han evolucionado y ahora tenemos incluso la posibilidad de hacer elastografía por resonancia magnética. Y en estos métodos ustedes pueden ver que cambia la manera en cómo se observa
de tal manera que en los pacientes que tienen una mayor cantidad de fibrosis, tenemos un color rojo mucho más acentuado. Y ahí pueden ver en la diapositiva cómo en la primera imagen corresponde a los kilopascales distintos en cada uno de ellos. Pero lo que pretendo con esta diapositiva es mencionar que seguimos avanzando, no nada más en pruebas bioquímicas de señalización, sino también en métodos de imagenología, hasta el grado de tener ahora elastografía por resonancia magnética. Muchas gracias.